Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de IsenaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por @esnavas10 y en Facebook por IsenaCode. Por aquí debajo tenéis los métodos de contacto. En este vídeo vamos a hacer el análisis a un vinilo para el MacBook Pro, para este MacBook Pro que estáis viendo. Este vinilo es una bola número 8, la verdad es que es bastante chulo, es cortesía de la página web de ilovevinilo.com. Simplemente, pues nada, ahí tenéis un montón de vinilos, a mí me han prestado este vinilo para enseñaros cómo queda en mi MacBook Pro. Y sin más, vamos a ponerlo. Bueno, pues lo primero vamos a proceder a abrirlo, a desempaquetarlo para que veáis un poquito el contenido, pero es muy simple, simplemente viene un vinilo y un manual de instrucciones como vais a ver ahora mismo. Lo sacamos de la bolsita que viene perfectamente protegido y fijaros que lo primero que nos encontramos es este tríptico donde nos explican un poquito cómo vamos a tener que ponerlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pasada rápida para que lo veáis. Tenemos que limpiarlo bien con un trapito, ¿de acuerdo? Luego tenemos que encarar la zona donde nosotros vamos a poner el vinilo, lo tendríamos que pegar, luego doblarlo, quitar la pegatina como os voy a enseñar ahora mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el vinilo, la verdad es que es bastante chulo, a mí me encanta la bola número 8 de billar, así que nada, yo creo que voy a estar muy contento con el resultado, ya veremos a ver si sé ponerlo. Llegamos a la parte más complicada, ahora tenemos que poner el vinilo y tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque no es que sea complicado, es un proceso bastante laborioso, pero bueno, yo al final lo he puesto más o menos en 5 minutos, me ha quedado yo creo que bastante bien, ahora veréis vosotros el resultado, ya me contaréis y bueno, si vosotros sois unos artistas, igual en 30 segundos lo vais a poder tener puesto sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de burbujita, ¿no? Eso sí, tenéis que tener cuidado porque como cualquier pegatina, como cualquier vinilo, tenéis que pegarlo bien, como vais a ver ahora, y así pues no os va a quedar ningún tipo de burbujita ni nada, ¿no? Yo vais a ver que lo voy a poner a cámara rápida porque es un proceso que a mí me ha costado un poquito, lo quería hacer más o menos bien y me ha costado bastante, ¿no? Esto es a cámara rápida y ahora, como vais a ver, os tendría que decir que esto lo he hecho a posta. Pero no os voy a engañar, la verdad es que no quería pegar el número 8, pero se me ha quedado pegado el número 8, como vais a ver ahora, ¿no? Bueno, pues queda bien, al final no ha quedado demasiado mal, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar a cámara rápida. Bueno, pues ya lo tenemos encarado, simplemente lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquito el borde de la manzanita para comprobar que está bien, yo creo que ya está bien puestecito, ahora lo que tenemos que hacer es pasar una tarjeta para pegarlo bien, ¿de acuerdo? Para que no quede ningún tipo de burbujita. A mí no me ha quedado perfecto, como veis me ha quedado alguna burbujita, yo no soy ningún artista en estas cosas, pero bueno, al final ha quedado bastante bien, ha quedado bien encarado en su sitio, como estáis viendo en estas instantáneas. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vinilo, la verdad es que lo podéis encontrar en ilovevinilo.com, está muy baratito, pasaros por su página web y aquí me despido. Adiós.